Muy buenas noches, tengan todos ustedes un placer de compartir nuevamente este programa, llegar hasta sus hogares y traer un nuevo talento como ha sido nuestra costumbre. Hoy una tarde lluviosa aquí en la zona de Los Santos, pero de esas tardes sabrosas también que nos permite darle gracias a Dios por todas estas bendiciones que también están cayendo. Quiero agradecer el patrocinio de Cope Santos, que hace posible que este programa llegue hasta sus hogares. A Copi Alianza, esta gran cooperativa a nivel nacional que tiene oficinas aquí en San Marcos de Tarrazú, bueno, en todo el país, y que ofrece una serie de soluciones de crédito y también a toda la gente que quiera pues, hacer sus ahorros. Copi Alianza es una muy buena alternativa. Como les digo, aquí en la zona de Los Santos tiene su oficina y en todo el país tienen un sistema de cómputo que le permite pagar a usted en cualquiera de las agencias donde usted se encuentre. También a la Unión de Cooperativas de la zona de Los Santos, que gentilmente nos patrocina, a todos ellos agradecerles sinceramente. Como es nuestra costumbre, siempre antes de presentar al talento que tenemos hoy, una persona muy especial, con una situación bastante especial que tenemos para presentarles, queremos que antes de iniciar usted vea esto que hemos preparado. Son las 8 de la mañana, hora de iniciar sus labores cotidianas con la negación que sustitución pregona. Junto a su equipo de trabajo, se aprestan a iniciar sus labores. Cada mañana sus unidades son revisadas cuidadosamente. Sus instalaciones mantienen un orden impresionante como toda central de bomberos tiene que ser. Dentro de su rutina diaria, constantemente se recibe capacitación y sin importar el momento, cada vez que se presenta una emergencia, se aprestan a atenderla con gran dedicación y esmero. Tres años de servicio a las comunidades hacen de esta estación un ejemplo de trabajo y al frente de este equipo, una persona llena de juventud llega al final de una etapa como funcionario y se apresta a su jubilación. Como un sincero homenaje en gente de talento, presentamos a nuestro invitado de hoy, ejemplo de servicio, honestidad y trabajo, con ustedes el señor Rafael Ángel Fallas Valverde, jefe de la estación de bomberos de Los Santos. We'll be right back.
noches, don Rafa. Bienvenido. Un placer tenerlo aquí en Gente de Talento. Porque, la verdad que hoy hemos querido traer una persona que represente a una institución que nos da un servicio importantísimo aquí en la zona de Los Santos, y que yo sé que, por ejemplo, en la zona de Acosta habrá otro Rafa Fallas que estará siempre atento, y que para nosotros es un honor tenerlo aquí por su trayectoria, por todo lo que usted realmente ha hecho en toda su vida como profesional. Sea bienvenido y un gusto tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. En realidad me siento muy halagado. Gracias a los que hicieron posible que pudiera participar en este programa. Por ahí hay unos cómplices. Yo sé que me hicieron alguna jugadita por ahí, pero está bien. Rafa, nosotros siempre preguntamos e iniciamos un poco el programa preguntándole a la persona: ¿quién es don Rafa Fallas Valverde? Bueno, difícil, ¿verdad? Describirse uno, pero... No, pero hey, más que usted es el que mejor se conoce, ¿verdad? Sí. Es una buena pregunta. En realidad, pues yo me considero una persona humilde, de familia humilde, creyente, trabajador, y siempre me he esforzado al máximo para cumplir la labor de buena manera. He tratado de unir el grupo, de siempre pedir y dar más de lo que se puede. Y siempre bajo mis límites, pero he tratado de esforzarme al máximo, de dar el máximo siempre, más en este trabajo. Rafa, ¿por qué le dicen a usted Pluma? Mira, es una larga historia, pero podemos hacer algo ahí por encimita. Es que a don Rafa, los compañeros de trabajo y la gente que lo conoce, cariñosamente le decimos Pluma. Entonces, por eso fue que yo le pregunté, porque él nos va a contar, a ver, vamos. Ok, hay dos versiones. Allá por hace mucho tiempo, cuando tenía yo como 13, 14 años, uh-huh, había un... A lo mejor no hace tanto. Ojalá. Participé o participaba en un grupo de taekwondo. Lo practicábamos en la parte, en el sótano del Banco Nacional. Entonces yo estaba joven y pues saltaba bien, y por ahí salió que era peso pluma. Pero también el primo mío, José Bermúdez Valverde, me montó el apodo, o reforzó ese apodo de pluma, y le agregó loca, pluma loca, porque en esos años también vivía un indio por acá que... él hacía tratamientos, curaba con hierbas, y mi papá, Efraín Falla Solano, le conducía un Toyota rojo que tenía, no se me olvida, y entonces don José Bermúdez, como somos primos y también es un poquito bromista, comenzó a decirme el gran indio Pluma Loca. Entonces desde ahí nació y se reforzó ese apodo de Pluma. Y hasta la fecha. Sí, porque bueno, lo hemos conocido siempre y hemos sabido que usted no se enoja por la forma que todo el mundo le dice. Bueno, don José Bermúdez tiene también su apodo, conocido aquí en la zona de Los Santos como Cheche. Cheche correcto. Sí. Que debe estar viendo. Un saludo para Cheche y también, ahora que usted mencionó a su papá, un saludo a su papá, porque es una persona de mucho respeto, ya me imagino que ya está mayorcito, sin embargo ahí lo veo manejando siempre. 82 años. Y también él tiene una gran trayectoria y un gran reconocimiento aquí de la gente como lo que conocemos como un sobador, ¿verdad? Correcto. A mucha gente le ha arreglado tobillos y esguinces. Bueno, cuánta cosa hay que todo el mundo
recuerdos de su papá. Es muy, muy conocido gracias a ese trabajo. El doctor del pueblo, dice. Sí, exactamente. Nosotros, pues yo personalmente tengo mucho tiempo conocerlo y sé de dónde es usted, pero me gustaría para la gente que no lo conoce, pues nos cuente de dónde, a dónde nació y dónde se crió más o menos. Bueno, yo nací aquí en la zona, en San Marcos. Somos o soy oriundo de La Pastora. Ahí crecí. La Pastora, tal vez si nos ubica, ¿dónde queda? La Pastora queda aquí, La Pastora de San Marcos de Tarazú, queda de Guadalupe, 4 kilómetros, hacia el camino a... Ahí sería al suroeste, sí. Son 4 kilómetros. Sureste. Correcto, sí, sureste. 4 kilómetros más o menos en la parte alta, ahí donde está la nos ubicamos en la parte más alta, casi que eran los últimos habitantes de arriba, donde estaba, ahí se ubicaba casi toda la familia, Saturnino Fallas, Moy, los hijos de ellos, mi papá o mi familia, y ahí vivimos, casi que ahí estuvimos hasta los 16 años viví yo en esa zona. Viajábamos de ahí a pie a la escuela de Guadalupe. Bajando era rápido, durábamos 1:15, pero subiendo a veces durábamos hasta 2 horas y media. Actualmente no hay escuela en La Pastora, ¿o sí? Sí, hicieron una escuelita a mitad de camino de donde vivíamos nosotros, más o menos ahí a unos 2 kilómetros y medio. Hicieron una escuelita que está funcionando a la fecha. ¿Qué hacía usted antes de ser bombero? Mire, realmente yo estudiaba, porque yo ingresé a formar parte de la compañía de bomberos voluntarios antes de que se fundara la estación, que fue en el 82. Yo inicié a principios del 80. Por cierto, el encargado aparte de un montón de gente que estaba atrás, que ni siquiera me atrevo a comenzar a mencionar nombres porque se me van a quedar, pero sí recuerdo, y el que era el que insistía más en dar ese paso para la fundación del Cuerpo de Bomberos en San Marcos de Tarrazú o en la zona de Los Santos, era don José Bermúdez Valverde. Claro. Y don José Bermúdez Valverde, pues en una práctica... O sea, él es el pionero en realidad. Él es el pionero y el bien llamado bombero solitario, porque era el que andaba pues con una Wisconsin, una bombita portátil, uh-huh, y unas mangueras al hombro en el parque, jalándolas para aquí, jalándolas para allá, motivando. Había un comité, bueno, había mucha gente que estaba interesada en formar montar una estación de bomberos en la zona. Entonces... yo estaba en el colegio y una vez vinieron a hacer una práctica de exhibición precisamente para eso, para motivar a los ciudadanos o los jóvenes a formar parte de ese grupo de bomberos voluntarios. Correcto. Para poder llegar a inaugurar, porque tenía que existir un cupo o un grupo y capacitarse para después poder inaugurar la estación, y ya tenían que estar capacitados, porque no íbamos a ir a atender una emergencia sin ningún conocimiento. Entonces sí, la gente ya tenía que estar capacitada. Entonces yo inicié a la edad de 15 años. Recuerdo muy bien que para poder formar parte de ese grupo tuve que pedirle autorización a mi papá, donde él firmó, porque yo era menor de edad, él firmó haciéndose responsable de cualquier accidente que me pasara a mí. Bueno, en realidad ha sido toda su vida productiva, se la ha dedicado a Links. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir conversando sobre todo lo que hacen ustedes y parte de su vida, porque pues ahora al final vamos a conversar sobre una decisión que usted ya tomó y que pues es importante pues conversarle, y más bien casi es el motivo del por qué usted está aquí. Ya regresamos.
disposición el teléfono 8304-9393 para que usted haga sus, nos envíe sus mensajes y nosotros con mucho gusto le vamos a estar saludando. 8304-9393. Tenemos un saludo de parte de la familia Madrigal Montero en San Lorenzo, Tarrazú. Felicidades por su labor, dice a Rafa Fallas. Así es que la familia Madrigal Montero le está enviando este reconocimiento a usted por la labor tan grande que ha hecho. Rafa, en la vida de ustedes, como bueno, todos esos años que usted ha estado, ¿qué son cuánto? Son 25 como permanente, estuve 8 como voluntario. Y antes de que se inaugurara en el 82, estuve aproximadamente 2 años en prácticas. Pero ya como... 35 años. Pero estuvo como era parte ya de correcto. Del INSS. Podemos hablar de 35 años involucrado en lo que es bomberos. En todos estos 35 años que usted tiene, ¿qué experiencias bonitas ha tenido? Que nos cuente, tal vez alguna anécdota ahí que se acuerde o... Tiene que tener algo. Sí, pues sí, son muchas. Y algunas no tan bonitas, ¿verdad? Ah, bueno, ahora me las cuenta también. Pero sí, mire, yo quiero resaltar que lo más bonito de esto es el compañerismo que se da. Nos vemos como familia. Realmente en estos 25 años como permanente, yo le puedo decir a usted que yo he vivido 17 años en una estación de bomberos. Y el resto... fuera. En el año 90 yo ingresé a la central de bomberos a hacer lo que le llamamos nosotros temporalidades, vacaciones a cubrir, que es una manera de iniciar y capacitarse, tomar experiencia para pasar a la sección permanente. De todas maneras ya estaba como permanente, ¿verdad? Pero como eran nombramientos cortados, entonces a veces habían problemas de pago. Una vez recuerdo que se me atrasó el pago como 2 meses y yo tenía que viajar a San José y tenía que comer. Y entonces esperé, nosotros nos pagan los jueves, entonces yo esperé el jueves y le dije a un compañero, si el jueves no me llega salario, cuelgo los instrumentos y me voy, porque antes de estar aquí yo tenía un trabajo estable. Y yo lo dije de los dientes para afuera, como dicen, porque en realidad a mí me gusta el trabajo, me llamaba demasiado la atención en esa época lo que era bomberos, y lo dije de esa manera. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no me pagaron, y media hora después que no me llegó el salario, me pasaron a la oficina. En la central había la oficina del capitán, le llamábamos el 21 porque tenía el número 21, y la oficina del teniente, que era el segundo a cargo, en ese entonces era el 50. Y recuerdo que por un parlante le decían a uno, Julano tal, pasar al 21. Ya sabían que era regañada, ¿verdad? Entonces estaba yo y Rafael Fallas pasar al 21. ¿Cuál fue la sorpresa? Que llegué, estaban todos los compañeros reunidos. Y me dice el capitán, que en esa época estaba don Rafael Molina, me dice, tome. Y yo, ponga la mano. Y yo puse la mano. Y me echó. Me depositó en la mano 8,500 colones aproximadamente. Y yo, ¿qué es esto? Ya nos dimos cuenta que usted tiene un problema de salario. Déjese ese dinero para que sobreviva. Y eso me impactó tanto a mí, que entonces me hizo sentirme contento, sentirme en familia, sentir ese apoyo. Y se puede decir que eso me marcó a mí. Me marcó. Y ya estaba muy contento. Muchas gracias. Ahora sí, yo voy a invitar. Entonces me dice el capitán Molina. No, un momentito. No piense que es un regalo. Cuando le llega su salario, tiene que devolvernos. Pero sí, eso es una bonita, bonita experiencia que tengo en cuanto en lo que se refiere y en la parte propiamente ya de
Bueno, esa es una experiencia que lo marca uno, ¿verdad? Sí. Pero también ya, digamos, en la calle... En la calle es difícil, mire. En este trabajo es la única satisfacción que tiene uno es saber que hizo un buen trabajo, saber que la cumplió con realizar el trabajo. Pero muy pocas veces, sí se dan, pero muy pocas veces llega la gente a hacerle un reconocimiento a uno, a decir, sí se da, porque inclusive aquí se ha dado que después de que se atiende una emergencia, hasta pasan a la estación y llegan con pan y tomen un pancito, muchas gracias, estoy muy agradecido por la atención de la emergencia y dejan el pancito para que tomemos café, a eso los invitamos a tomar, venga, hablemos. Pero muy, muy pocas veces, es un trabajo sacrificado, ¿verdad? Experiencias amargas, porque hay, también yo me imagino que ha habido gente que no reconoce el trabajo, qué sé yo, porque no llegaron a tiempo, porque, no sé, algo que haya pasado. Hay algo que hay que tomar en cuenta y es difícil. A uno como bombero, pues siempre trata de hacer las cosas lo más rápido posible, salir, ponerse el equipo. De hecho, estamos practicando siempre para ese tipo de movimiento, hacerlo lo más ágil posible y acortar tiempo. Sin embargo, cuando alguien tiene una emergencia, un minuto se le hace una eternidad. Un minuto se le hace una eternidad. Entonces, generalmente cuando uno llega están desesperados, ¿por qué duraron tanto? ¿Por qué esto? Pero ya cuando se hace el trabajo, pues reconocen que estaban bajo presión y agradecen. Agradecen porque se hizo el trabajo, se hizo de buena manera, se ve que es eficiente. Pero sí existe eso, ¿verdad? Cuando hay una situación de emergencia, los segundos se le hace a uno eternos. Y pasa el tiempo, uno piensa que pasa el tiempo muy rápido, pero no, en realidad no, es la desesperación que hace eso. ¿Cuánta gente trabaja con usted ahí? Ahorita somos 6 permanentes, o 6 asalariados. Somos 5 permanentes con un horario de 24 por 24 y un ocasional que le llamamos nosotros, que es un contrato diferente al de bombero permanente, que ese trabaja con horarios de 8 a las 17 horas todos los días. Y el horario 24 por 24 es el que manejamos los otros 5 bomberos permanentes, que trabajan 3 en un turno y 2 en el turno siguiente. Don Rafa, estos son ustedes que lo viven. ¿Qué sensación sienten ustedes cuando les llega una alarma y se dice, bueno, es una casa la que se está quemando? Claro, porque puede ser que la sensación sea diferente cuando les dicen que es un charral. Correcto. Pero, ¿qué sensación, qué sentimiento? ¿Qué piensan ustedes cuando les llega la alarma y tienen que salir en carreras, como lo vimos ahí hace un rato en el video que hicimos que tienen que salir de donde están, a lo mejor tal vez descansando o haciendo las labores normales que ustedes hacen? Y tienen que bajar y ponerse el atuendo, que por cierto, tal vez me cuenta cuánto es lo que pesa eso, porque ahí lo estuvimos viendo y es una barbaridad. Pero tal vez lo que quiero primero que me cuentes, ¿cuál es ese sentimiento, esa sensación cuando salen ustedes? Mire, es algo muy especial y no se quita, ¿verdad? Puede haber 3 emergencias al día y las 3 ocasiones siente uno la misma adrenalina, es una lucha contra el tiempo, es una lucha contra un montón de obstáculos que tiene que salvar uno. Desde el momento en que uno escucha el tono, se acelera y es como un reto, es una lucha contra el tiempo, contra la distancia, y cuando llega la emergencia y se ve que es este incendio estructural,
Hay un montón de funciones que nosotros debemos desempeñar, ¿verdad? Como hacer una revisión, como controlar el fuego, acondicionar. Es un trabajo que no es solo de llegar y aplicar aplicar agua, ¿verdad? Estamos aplicando agua y tenemos que estar analizando o pensando de dónde vamos a tomar más agua cuando se nos acabe esa, porque ya hay lugares que no hay suficientes hidrantes para poder trabajar directamente el hidrante. Pero sí, es una sensación y la satisfacción, la única satisfacción que le queda a uno en cada de esas emergencias atendidas es, ni siquiera tiene que darle las gracias a nadie. Sí, en realidad ustedes no están por eso. Pero, no estamos por eso. Pero sí, y la verdad que la labor que ustedes hacen es una labor muy, muy meritoria y de mucho reconocimiento. Don Rafa, vamos a ir a otro corto comercial para seguir conversando con usted y que me cuente tal vez al regreso si en una de esas emergencias usted ha vivido pues algo realmente triste que les haya tocado esos sentimientos profundos. Ya venimos para seguir conversando con don Rafa Fallas y su labor como bombero. Ahí también. Tenemos un saludo para ustedes, dice un saludo para todos en Gente Talento, muchas gracias. En especial para Rafa, es un excelente compañero, de parte de Marvin Sánchez, conocido como Carita. Bueno, eso es lo que nos apuntaron, ¿verdad? Gracias, Marvin. De parte de Marco Antonio Blanco en San Marcos de Tarrazú, que también, bueno, Marco Antonio Blanco también le envía un saludo. Marquito Blanco también fue parte de esa camada que empezaron cuando vinieron aquí a montar, cuando está ese movimiento que dice usted que Cheche de Valverde, pues lo inició, que en realidad eso es un reconocimiento, y yo creo que por ahí vimos una plaquita que le tienen, o sea, que le hicieron el reconocimiento, porque él después ya, cuando empezó a caminar esto, por sí solo él se retiró un poco, ¿verdad? Sí, gracias a don Marcos. En realidad Marcos Blanco es todo un ejemplo, es una persona humilde, aprendí mucho de él. Él fue fundador también del Cuerpo de Bomberos aquí en San Marcos. Marquitos, de verdad lo aprecio mucho, un saludo y gracias. Igual que a nuestro compañero Marvin. Carita. A Marvin. Carita Sánchez, un placer. Don Rafa, usted me iba a contar algo ahí. Yo quería preguntarle, ¿existen momentos de frustración cuando se atiende una emergencia? Sí. ¿En algún momento que ustedes...? Sí, la mayoría de veces. Hay momentos en que usted se lucha y lucha y logra detener la emergencia, logra controlar el incendio y posteriormente se puede llevar una sorpresa. ¿Ha vivido alguna usted? Sí. Mire, te voy a contar una que me impactó mucho también. Eso fue en el año 99-2000, al cambio de año, ¿verdad? Aquí en Bomberos acostumbramos a tener una cena familiar los días 25 y 24 y 31. En esa época yo estaba trabajando en la estación de Pérez Zeledón. Saludo para los compañeros de Pérez de León, también lo recuerdo de una manera. El 31 del 99, 10 de la mañana, salida, incendio, camino a Dominical. Llegamos, era un sector de viviendas humildes, muy juntas. Cuando llegamos había una estructura totalmente comprometida por el fuego, con exposiciones a ambos costados. Comenzamos a trabajar, se controló el avance del fuego y se procedió a hacer lo que es la labor de enfriamiento y reacondicionamiento de la escena.
En ese momento, pues, nos encontramos un menor como de 3 años, donde desgraciadamente, pues, lo habían dejado solo en la vivienda y ocasionó algún tipo de accidente, y él trató de salir. Llegó a la puerta, estaba detrás de la puerta. Entonces, eso es difícil, es duro de asimilar. Puede pasar una vez, dos veces, y no es que ya al final uno lo asimila. No, es doloroso porque es el trabajo, es lo que uno, por lo que uno lucha, salvar vidas. Sí. Entonces, este niño, bueno, ya pasó todo lo que pasó, y en la noche nos hacemos una carnita asada para celebrar el cambio de año. Muy afectados todos. Bueno, los que no estuvieron en la emergencia y los familiares, y recuerdo que en esa época o ese día pasaron unos compañeros de aquí de la zona que iban para la playa y pasaron a la estación. Entonces aprovechamos y los invitamos a comer, porque muchos de nosotros pues estábamos afectados y no pudimos consumir la carnita asada que teníamos. Por supuesto, eso. Por supuesto, es algo... ¿les han insultado a ustedes alguna vez? Sí, muy pocas veces, pero sí hay gente que pues se molesta con razón o sin razón, ¿verdad? Yo le puedo contar de una experiencia muy, muy personal, donde estaba yo trabajando acá en San Marcos, me despacharon a un charral, y en esa atención a esa emergencia, pues donde tenía que ingresar era un portón con barrotes de cemento a los lados y muy angosto, era para pick-up, era un pick-up, y cuidado si no tenía que echar atrás y acomodarse bien. Y yo intenté, hice lo posible por ingresar con el camión, pero no de ninguna manera se pudo. Entonces, como es nuestra obligación, pues tenemos que continuar al lugar hasta para ver qué, valorar a ver qué es realmente lo que sucede. Entonces llegamos y... o llegué porque iba solo, y de verdad, como a 1 kilómetro más o menos de donde estaba, donde dejé el camión, había un señor y también habían 2 señores, y ellos estaban con bombas de espalda, y entonces yo llegué y me identifiqué, y el señor me dijo de todo. Entonces yo le dije, disculpe, pero yo no puedo ingresar con el camión. Yo dije, si quiere yo les colaboro aquí, pues, con cuchillo. Y recuerdo que había una madera, un pedazo de leña, y yo llegué y me apoyé porque me eché una carrera para llegar hasta donde estaban ellos. Y sacó el cuchillo y llegó y me dijo, o se va o no me hago responsable. Y llegó y comenzó a golpear con el cuchillo en la madera. Entonces, no, tranquilo, ya me voy. Simple y sencillamente, ya ustedes... se hacen responsables y pasa más. Y entonces me retiré, más que estaba solo, no tenía testigos. Pero eso es una aislado, ¿verdad? Es muy poco, pero sí sucede. Yo siento también que en algún momento hay frustración de parte de ellos y no se fijan que ellos están ocasionando problemas también, porque sí. Cuando se hace un portoncito, a veces de una entrada a una finca, y más si es de cemento, como dice usted, no nunca piensen en una emergencia y nunca piensa que puede entrar un camión grande, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. A veces eso ocasiona. Don Rafa, desde las 8 de la mañana que usted llega hasta que sale, ¿cómo es un día en la estación? Mire, eso es una bonita pregunta para poder relatar un poco lo que es un día en una estación de bomberos. Para mucha gente, cuando pasa por ahí, lo ven a uno con... el uniforme o revisando el camión y dice, ay, qué rico se la tira esa gente. Pero vieras que no, es cansado porque son 24 horas, usted tiene que estar pendiente. Si usted va a la soda a comprarse un refresco para almorzar, tiene que ir en carreras. Si va a hacer almuerzo, tiene que estar pendiente de la puerta. Pero iniciemos diciendo que ingresamos, nos pasamos las novedades, el que va saliendo tiene que decirme todo lo que pasó el día anterior, cuántas salidas que hicieron para estar al día, ¿verdad?
Posteriormente hacemos el control de asistencia, nos distribuimos el trabajo. Los que son maquinistas, pues tienen que ir a revisar el camión, tienen que revisar la presión, bueno, todo, todo. Hasta que la presión de las llantas, el camión tiene que estar siempre al 100%. El que es bombero tiene que revisar todo el equipo de bombero, el que vamos a utilizar en una emergencia. ¿Qué equipo? Las motosierras, el equipo hidráulico, los alicates para cortes, absolutamente todo, hasta las escaleras que estén en buenas condiciones para poder ser utilizadas a la hora de una emergencia y tener la seguridad que nos va a funcionar. Igual los camiones, esos camiones inclusive hasta tienen un sistema de calentamiento de block para que no sufra desgaste, entonces tenemos que dejarlo en las noches conectados, el block, ese sistema, para que mantenga esa temperatura y llegar ya vaso, arranque y vámonos, y que los motores no sufran tanto desgaste. Pero es que no se pueden dar el lujo de que el carro les vaya a fallar en el momento. No. Porque, dicen los muchachillos que hay una ley de Murphy, ¿verdad? Que justamente cuando uno va a ocupar algo no le funciona, ¿verdad? Digamos que si eso existiera, realmente lo que ustedes tratan es de evitar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si vienen de una gira y se le oye un ruidillo al carro? ¿Qué hacen? Sí. Aunque no haya salido, pero... Sí, inmediatamente tenemos que identificar. Identificar si se puede hacer la reparación, pues nosotros mismos en ocasiones la podemos corregir. Si no, tenemos que generar un reporte de avería, que llamamos nosotros, que es un informe de qué fue lo que pasó y qué es lo que posiblemente tiene, si podemos traer un mecánico para que haga una valoración y todo un procedimiento para poder darle solución, ¿okay? Pero es una función o una labor que en algunas ocasiones podemos solventar el problema nosotros mismos en la estación, y en algunas ocasiones con ayuda de algún mecánico acá, en algunas ocasiones pues hay que sacar el camión, dejarlo fuera de servicio porque no es seguro, ¿verdad?, el funcionamiento. Y eso lleva todo un proceso adicional, que es mandar otro camión de otra zona a cubrir acá mientras se le da mantenimiento a ese camión, y se deja, como decimos nosotros, 7:15, listo para trabajar. Uh-huh. Esos tienen que estar, la palabra clave de nosotros, ahí están mis compañeros, no me van a mentir, 7:15. Llegamos a las 8 de la mañana, muchachos, ¿cómo estamos? 7:15, y cuadrémonos. Para terminar, las revisiones, se tiene que revisar equipo por equipo, llenar un formulario y enviarlas. Yo tengo que recibirlas, tengo que chequearlas. Las revisiones mecánicas también, son ciento y resto de ítems que tenemos que revisar: el hidráulico, las fajas, la presión de las llantas, las luces, la marcha, retroceso, todo. El camión tiene que estar. Y pues es una de las ventajas que nos han inculcado eso, que camiones siempre están al 100%. Y si no está al 100%, no puede estar. Entonces pedimos inmediatamente. Si un camión no está al 100% y nosotros nos cruzamos de brazos, después viene una emergencia y nosotros somos los responsables. Entonces, de ahí, después viene un periodo de lo que es el mantenimiento del edificio, que tenemos que hacerlo también, lo que es la limpieza, los servicios, baños, oficina, ventanas, todo, absolutamente todo. El mantenimiento del camión, la limpieza del camión, lavar los camiones, encerarlos, todo lo hacemos nosotros. Posteriormente, pues sacamos un espacio para el almuerzo y nos dedicamos a capacitación. Le llamamos nosotros capacitación en servicio y un programa del PAP, que es Programa de Acondicionamiento Físico, que la institución como tal lo implantó hace dos años y medio, y eso es que nos obligan a cumplir 96 prácticas del PAF en 4 meses. O sea, tenemos que salir prácticamente 3 veces a la semana cada escuadra. O sea, todos los días tenemos que salir y nos desplazamos con el camión al lugar, ponemos un rótulo donde identifica y se le avisa a la comunidad que
que ese camión está en servicio y que el personal está en una rutina de acondicionamiento físico para evitar lesiones, para mantenerse siempre en buena condición y así poder, cuando hay que salir en carrera, llamémoslo así, pues entonces no sufrir lesiones y estar siempre en esa condición. Regresamos a la estación, a veces colaboramos con el personal voluntario para ellos pueden, después de que salen de sus trabajos, para dar ese tipo de capacitación a ellos. Y seguimos con lo administrativo. Tenemos que hacer el control de la salida, quién autorizó, si hay que poner combustible, es todo otro procedimiento. La labor administrativa de una estación de bomberos es muy, muy, muy cuidadosa. Es muy, mucho detalle y lleva tiempo, lleva mucho trabajo. Pero yo creo que es la única manera donde hay orden. Está Dios, dice. Correcto. Vamos a ir a otro corte comercial y ya regresamos con el último bloque. Vamos a tener a uno de sus compañeros aquí conversando también con él. Así es que ya regresamos. Bueno, tenemos a Noel Ureña también, pues que hemos estado conversando y que fue el cómplice para que usted estuviera hoy con nosotros, porque hay una razón muy especial que tal vez usted, Noel, bueno, en primer lugar, bienvenido, ¿verdad?, al programa. Muchísimas gracias, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de compartir aquí un ratito. Claro, y es un honor también tenerlo porque hay cambios generacionales en todo, la vida es así, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted tal vez nos cuente por qué tenemos hoy aquí también a don Rafa, ¿verdad? Porque ya lo hemos escurrido, hemos hablado tamaño poco, todavía necesito que me cuente cómo, qué significan estos cascos, ¿verdad? Porque tienen un significado, pero que tal vez ustedes nos cuenten un poquito. Ok, bueno, realmente, don Rafa, nuestro jefe, ¿verdad?, ya está cumpliendo o finalizando un periodo dentro del cuerpo de bomberos. Él está ya aproximándose a su jubilación, ¿verdad?, en estos días ya. Lo que tratamos aquí de representar en el escenario es todas las etapas que en algún momento él pasó, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, este casco, este negrito que está aquí, que fue el primer casco que a él se le fue asignado cuando él hizo el ingreso, ¿verdad? Las hachas, la herramienta, ¿verdad?, que día a día él utilizó cuando ingresaba a una estructura a hacer una búsqueda, un rescate, una persona, una víctima. Posteriormente, bueno, las mangueras que en su momento utilizó. Aquí tenemos unos tipos de pitones, ¿verdad? Ajá. Eso es para propiamente aplicar agua. Y por aquí está el otro, sí, correcto. Ajá. Y al punto de llegar y tener también el casco blanco, que este casco es el que ¿significa representa algo los colores? Sí, señor, el casco blanco representa que él es un oficial de bomberos. Entonces, él en este momento es un jefe de bomberos. Hay algo por ahí que ustedes también quieren aquí a través del programa. Bueno, antes, uh-huh. Hay un saludo, dice, mis respetos a mi compañero de escuela de parte de Marta Godínez. A usted. Maldita, muchas gracias. Ve cómo ahí va saliendo, sí. Que hay una celebración especial, bueno, no es una celebración porque la verdad que no es, pero sí hay una situación especial que yo quiero que ustedes nos la comente, que tiene que ver con don Rafa. Bueno, para nosotros, ¿verdad?, tanto los bomberos permanentes como bomberos voluntarios, nos sentimos muy orgullosos de haber tenido o de tener a Rafa. Inclusive día a día siempre fue un compañero, siempre fue una persona leal y en este periodo ya, ¿verdad?, que él está finalizando ya en esta etapa, de nosotros queremos realmente, ¿verdad?, pues hacerle un pequeño homenaje, algo sencillo, ¿verdad? Es que don Rafa se pensiona. Sí, correcto, la jubilación. Y en realidad, nosotros también con el programa nos hemos, digámoslo así, congraciado con sus compañeros,
porque queremos unirnos a ese homenaje, a ese reconocimiento de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de empeño, esmero y de sacrificio que usted ha tenido, ¿verdad?, durante todos estos años. Así es que yo quiero pedirle a los compañeros que tal vez que pasen, que vengan, porque pues ellos han querido también participar aquí, como dice Noel, hacerle a usted un pequeño reconocimiento por toda esa labor, por ese compañerismo que usted ha tenido. Así es que vamos a aprovechar, dice, un saludo para Rafael Fallas de Bomberos Tarrazú. Buenos recuerdos, qué años han pasado en Bomberos Voluntarios, dice, de parte de Carlos Mora. Caleto, muchas gracias, la verdad, aprecio mucho. Bueno, aquí le traen a don Rafa, tal vez si pero, ya, viene, o viene por aquí. Bueno, este muchacho, Dave, que le haga usted entrega a él, porque si yo me lo dejo, me lo como. Muchísimas gracias. Esta muestra de cariño, ¿eh?, de todos los compañeros de la estación, ¿verdad? Por el gran apoyo y el esfuerzo que ha puesto sobre nosotros, ¿verdad? Para enseñanza y demás, que, de que todos siempre lo llevamos presente y no nos olvidamos de que usted fue la base para seguir adelante cada uno, día a día, y poder ayudar a las demás personas. Muchísimas gracias. En realidad, aprecio mucho este detalle. ¿Dónde se ubican? Y yo creo que Nicolás, mi esposa, se van a poner muy contentos porque les gusta mucho el cake. Aquí algo importante, ¿sí? Don Guillermo. Y Addison. Uh-huh. El cake tiene un casco, ¿verdad? Okay. Sería bueno. Y dice Delta 8. ¿Cómo se cae? Sí, va bien. Okay. El cake dice Delta 8. ¿Esa es la clave o que él como encargado tiene asignada en esta estación? Ah, ok. Y con bueno, esa es la que él, en cualquier emergencia, él asume el mando. O sea, esta se convierte en una clave muy sabrosa. Es correcto. Correcto. No sé si tal vez si me lo sostienen por ahí, tal vez alguna compañera. Mientras tanto, procuren no comérselo. Muchas gracias. Ahí está don Rafa agradeciéndole a los compañeros. Martín, gracias. Qué bonito este homenaje que le están haciendo ustedes a don Rafa, porque yo sé que él se lo merece. Yo sé que ya todas estas caras jovencitas, así llegó él, ¿verdad? Aunque no aparenta los años que tiene, pero así llegó él como ustedes. Y es una larga trayectoria, así es que ojalá que ustedes también sigan el ejemplo. No solamente de él, sino de mucha gente que es tan abnegada en lo que son el cuerpo de bomberos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Noel. No, muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad. Y créame que toda esta labor que ha hecho durante estos 25 años, no solo nosotros la vemos, sino la comunidad lo ha visto. Hoy por hoy la estación de San Marcos cuenta con un gran personal capacitado, en el cual día a día siempre estamos alerta, y todas las supervisiones que nos hacen, ahí es donde se refleja la labor de este caso que Rafa desempeña como líder, en la cual podemos decir que no bajamos de un 100, ¿verdad? Bueno, excelente. Por ahí estuvimos viendo algunos reconocimientos que le hacen a la estación ahora que estuvimos por ahí. A ustedes también les toca, bueno, cuando le pregunté a don Rafa sobre un día en la estación, ustedes me comentaban también, bueno, que esa estación no solamente los carros están así como que uno se peina, ¿verdad?, como un espejito, sino que también todas las instalaciones, y tratamos de resaltarlo un poco en el video que hicimos al principio, porque usted me contaba que ustedes tienen que barrer y limpiar. Sí, dentro de las funciones que nos corresponden a nosotros está el mantenimiento del edificio. Diariamente tenemos un aseo asignado, el cual va desde limpiar las ventanas, ¿verdad?, de la estación, hasta lo que es los servicios sanitarios y así sucesivamente.
las herramientas todos los días, el revisarlas, el garantizarnos que van a estar a un solo arranque, a un solo toque, ¿verdad? Para atender cualquier incidente, el darle mantenimiento a esas herramientas. También lo que es todos los días a las 6 de la mañana, ¿verdad? Enceramos el piso, tratamos de dejarlo bien bonito, pasamos el cepillo, ¿verdad? Tratamos de darle un buen mantenimiento. Y todo lo que conlleva también lo que es la capacitación, que el día a día siempre estamos en eso, ¿verdad? Para en el momento que tengamos que responder, hacerlo de la mejor manera. Yo me imagino que las señoras de ustedes, los que son casados y los que son solteros, están felices, porque yo me imagino que ustedes les tienen la casa así como tienen la estación. O también somos muy estrictos, ¿verdad? Ah, bueno. O sea, que sean ellos los que limpian, ¿verdad? Correcto. Rafita, tenemos también otro saludo. Dice, un saludo para Pluma. Un saludo para Pluma. Guerrero de los bomberos, felicidades. Eres grande, de parte de Leandro Montero, Libretilla. Ah, muchas gracias a la mentada libreta, sí, gracias, de verdad. Que son, yo me imagino que han sido voluntarios que han pasado por ahí, ¿o? Sí, y gente conocida también, sí, es, pues, amistades que de una u otra manera, pues, uno ha logrado tener una buena relación y lo aprecian a uno, igual que yo a todos. A la mentada libretilla también, ¿no? Sí, no, por supuesto. Hay una consulta que quería hacerle también a ustedes, porque hablaban de la condición física. Correcto. Pero ustedes todos los días tienen una rutina también, no solamente, como hablaba don Rafa, en salir a una plaza a hacer acondicionamiento físico, sino que también tienen que estar haciendo una rutina también dentro. Sí, el programa, el PAF, que era el que comentaba don Rafa, él viene enfocado a prepararnos a nosotros, ¿verdad? De la mejor manera. Pero eso viene a base de estudios, digamos. A nosotros nos hacen pruebas físicas, nos hacen también pruebas médicas, ¿verdad? Uh-huh. Año a año. Entonces, en base a eso, la Jefatura de Operaciones, ¿verdad? En este caso, a través de la Academia Nacional de Bomberos, ellos tienen preparadores físicos en el cual nos mandan una rutina específica a realizar por semana. En esas tres ocasiones que tenemos que salir por escuadra. Y eso nos, la idea es llevarnos a un nivel óptimo para un bombero, que en caso de una situación de emergencia, incluyendo que nosotros podemos estar en riesgo, podamos nosotros, por ejemplo, sostenernos, ¿verdad?, en una ventana, por decir algo, ¿eh? Sí, y claro. Podamos mantenernos ahí para tratar de que otros compañeros puedan ubicar una escalera y tal vez poder rescatarnos. Entonces, eso nos prepara a nosotros tanto para nosotros mismos como para poder hacer las labores de rescate, en este caso de las víctimas que puedan presentarse en el momento. Claro, es que no solo el vehículo tiene que estar a punto, sino que ustedes también. Pues repito, una última pregunta antes de finalizar y agradecerles a todos ustedes. ¿Qué va a hacer ahora que se pensiona? Bueno, es una pregunta difícil. Verá que yo hace 10 años, muy fácilmente, le decía a mi esposa, apenas me llega la época del tiempo cumplido, pues nos vamos para Estados Unidos, ¿verdad? Porque mi esposa es de Estados Unidos. Y cuando faltaban 5 años, comencé a pensarlo. 2, comencé a pensarlo más. Y ya estoy a 1 mes y ahora sí lo estoy pensando, ¿eh? Pero sí, eso es un acuerdo ya establecido. Pues ella dejó su profesión en Estados Unidos y se vino acá a acompañarme. Ya pues tenemos familia y desde esos años comenzamos a planear el futuro, qué iba a ser cuando de nosotros, dónde iban a crecer nuestros hijos, y en base a eso pues ya la decisión está tomada. Qué bueno. No estoy muy seguro yo, pero ya no hay marcha atrás. Entonces sí, la idea es una vez pensionándome y haciendo todos los procesos acá, pues trasladarnos a vivir a Estados Unidos para también que ella, devolverle, retribuirle un poco de la paciencia que ha tenido, ¿verdad? Y que ella se forme también como trabajadora profesional y yo descansar, entre comillas,
porque voy a cuidar a los niños. Entonces, ajá, cuidado, si no es más duro que trabajar en bomberos, cuidar niños, ¿verdad? Dice la señora suya que es para que se dé cuenta lo bueno que es eso. Muchísimas gracias a ustedes, a Noel, a Rafita. Sí, gracias. Deseo lo mejor, ¿verdad? Y que siga adelante, que sus metas y sus propósitos se cumplan. Agradecerles a ustedes que nos han permitido compartir, y a la gente que está en sus hogares también, que miércoles a miércoles, invitarlos para el próximo miércoles si Dios quiere, y la repetición este sábado a las 6 de la tarde a través de Canal 12, Canal Alta Visión. Bomberos, y don Guillermo, sí, nada más para comentarle algo curioso, don Rafa por muchos años fue el bombero 150. Ajá. Y exactamente este año que él cumple sus 25 años de laborar como bombero, ¿verdad? Bomberos de Costa Rica está cumpliendo su 150 aniversario. Bueno, una coincidencia. Sí. Va a tener que jugar el 15 y el 50, ¿verdad? La lotería. Sí, la lotería. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga.